Training Resistance Exercise. Surge de las fuerzas especiales de los marines estadounidenses. Cuando ellos necesitaban entrenarse en sitios muy recónditos o cuando iban de campaña, un tipo que se llama Randy Harris empezó a probar con las cuerdas, con las riatas de sus paracaídas y empezó a entrenar, a colgarlos en diferentes lugares y a entrenar. De ahí entrenó a sus compañeros y luego años más tarde se encontró con el gurú del entrenamiento y entre los dos patentaron, pues crearon el TRX como tal, lo patentaron y lo sacaron al público. Los beneficios del TRX, primero que todo, es obtener capacidad de resistencia cardiovascular, resistencia muscular. Como es un trabajo con tu propio peso corporal, le exiges al 100% a tu cuerpo que trabaje. No tiene ningún accesorio más que la cuerda. Control de centro y control de tu mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque su eje central en la mayoría de ejercicios es el equilibrio. Es un arte marcial, deporte de combates que tiene sus orígenes en Japón, se inicia en este país, pero una de estas líneas se desarrolla en Brasil en el siglo pasado. A comienzo de los años 20 empieza a formarse y a construirse lo que hoy en día se conoce como el jiu-jitsu brasileño, que es lo que estamos viendo en este momento. Es una disciplina que se cimienta en el Japón, en el antiguo Japón, cuando los samuráis no tenían sus herramientas de combate. Aquí lo único que se está haciendo es adoptar un vestuario de la cultura japonesa. Resultado de la práctica de jiu-jitsu y de las actividades que tienen que ver con el suelo, con el combate en el suelo, es lo que se conoce en el medio como orejas de coliflor, y esto se presenta a raíz de la presión que ejerce el compañero o la cabeza o la presión a la que está sometida la cabeza contra el compañero, contra el piso. Entonces lo que sucede es que se rompen vasos sanguíneos y se acumula un poco la sangre en la oreja. Los estamos invitando pues a las clases con las que contamos en Ultimate Fight Club. Estas son Jiu-Jitsu, MMA y Kickboxing. Sean invitados y una vez más, aquí los espero. Trapped by your faults, and if we turn